esta rueda de prensa a la que me acompañan Purificación de la Cal, presidenta de Manos Unidas en Cantabria, y Teresa Petisco, voluntaria de esta ONG. El próximo sábado, 11 de mayo, a las 19 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina, acogerá el 17º Festival Musical Benéfico a favor de las víctimas del ciclón Idai, en el sureste asiático. Las entradas ya están a la venta por los cauces habituales y el donativo será de 5 euros. El festival estará presentado por Carlos Peralta y contará con las actuaciones del grupo musical Los Zapata, de la cantante Sara Súa y de Jesús Espinosa, de la coral de Torrelavega, del coro San Julián de Herrera de Camargo y la participación de la Escuela de Artes Escénicas de Torrelavega y de la Escuela de Danza Vanessa Salazar. Estoy convencida que una vez más Torrelavega volverá a ser una ciudad solidaria, para que una vez más pueda ayudar a través de Manos Unidas a las víctimas de este ciclón. Ahora le cedo la palabra a Purificación para que os dé más detalles. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Torrelavega, que todos los años está en solidario con Manos Unidas por nuestros proyectos. Ya llevamos unos cuantos años celebrando este festival y para nosotros, bueno, pues es que nos sentimos impresionados, sobre todo por la facilidad con la que surge todo y nos apoyan en este momento tan duro, ¿no? Porque ahora mismo, este año, estamos destinando todo lo recaudado de este festival a una emergencia que se ha desencadenado en África, en el sitio más duro, donde la pobreza es más grande y donde siempre les toca a los mismos, porque estas zonas tan devastadas que empiezan a emerger un poquito, ¿no?, con estos proyectos, es una tristeza que una desgracia de la naturaleza como esta, de esta magnitud tan impresionante por el cambio climático, porque además está demostrado que ha sido por ello, que es el ciclón Idai, hace un mes y medio aproximadamente arrasó toda la zona sudeste de África. Entre ellos, a nosotros nos pilla en primera persona porque teníamos un proyecto en Mozambique, teníamos una escuelita para niños pequeños, la única posibilidad de educación y de salir de la extrema pobreza, porque aparte de educación se les daba una comida diaria. Pues cuando bajaron las aguas y se vio la desolación total que había quedado, pues nuestros socios locales en primera persona empezamos a recibir las fotografías de aquel desastre y nos impresionó muchísimo. Y por desgracia de las cosas que pasan en la vida y sobre todo a la gente más humilde, más desfavorecida, la semana pasada las noticias dieron el ciclón Kenneth, que terminó de arrasar lo poco que quedaba en pie, ¿no? Entonces los muertos se cuentan por cientos. Y bueno, pues hay que empezar de cero. Tenemos la inmensa suerte de que tenemos allí socios locales maravillosos que están trabajando y que todas nuestras ayudas llegan canalizadas de una forma directa. Entonces, este año, a pesar de la alegría del festival, pues es una pena que nos toca casi en primera persona y es que uno de nuestros proyectos estaba allí. Y bueno, pues lo demás, agradecer a todas las personas que colaboran, que de esta forma tan solidaria y generosa se presentan a actuar en este festival para recibir una acogida impresionante de la ciudad de Torrelavega y de todo el mundo de Cantabria que se quiera acercar, porque de verdad que merece la pena. Seguro que todo esto nos hace a todos un poquito mejores. Muchas gracias. Lo primero, agradecerte, Cristina, a ti, como concejala de Cultura, que siempre que hemos acudido a ti no te ha faltado tiempo para decirnos sí. Y lo mismo digo en otros concejales, como el de Deportes y en el Ayuntamiento en general, ¿eh? Y bueno, deciros, como ya ha dicho bien nuestra presidenta, pues que Mozambique es de las 10 países más pobres que hay en el mundo y que se ha quedado desolado porque resulta que las casas ha desaparecido poblaciones porque las casas son de barro y los tejados son de metálicos. Y ha habido, se calcula ya, 1 millar de personas muertas. Las cosechas han desaparecido, los animales han volado por el aire, ¿eh? Y los orfanatos que los lleva pues los frailes, porque estos socios locales nuestros de aquí son generalmente congregaciones religiosas y entonces tenían orfanatos de niños, 200 niños, 300 niños y chicos acogidos. Bueno, pues todo eso ha desaparecido y es por lo que proveemos ahora alimentos, los más esenciales, purificadoras de agua potable y también mosquiteros, porque ha llegado un torrencial de agua que resulta que ha proliferado con el calor todos los mosquitos. Claro, esos mosquitos son mortales, pueden producir la malaria. Y entonces, como bien ha dicho la concejala Cristina, yo también hago un llamamiento a la comarca de Torrelavega, que siempre ha sido muy solidaria y nos ha querido de verdad, para que nos ayuden, para que nos ayuden en estos momentos que son muy terribles y acudan. Acudan en la página web, no sé, algunas no estarán muy
se parecerán a mí, que no la entendemos mucho, pero la página web, que creo que hay una taquilla que se llama giglón.com, por un precio módico de 5 euros. Y también 2 horas antes en la taquilla de allí, del Concha Espina. Y esperemos que acudan todos. Muchas gracias a todos.